Poema al padre y uno al abuelo. El abuelo también fue padre. Así que empezamos así con él. Primero el padre. Este es de Héctor Gagliardi. Ustedes lo conocen, Héctor Gagliardi. Sí. Famoso poeta argentino. Dice así. Y negra, ¿te puedo hablar? Ya los niños se han dormido, así que dejé el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a los hijos con este estribillo fijo? Cuando venga tu padre, y con tu padre de acá, tu padre de allá. Resulta que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín, y escapan por todos lados. Y yo que llegué tan cansado, no tengo más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. Vos empezás con tus quejas. Y yo tengo que enojarme como lo hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja y entraba a fruncir las cejas apoyando a esa fiscal que en medio del temporal se dirigía en defensora, lo mismo que vos ahora, que siempre me dejás mal. Si los castigo, sos bruto, no tenés sentimiento. Si los castigo, ¡qué ejemplo! Así es como los educas. A mí que me paso el día entero pensando jugar con ellos. Yo quiero llegar a la casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, oh, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me ponga de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te lo juro que se acababan las risas. Y en vez de una sonrisa o de hablarle como a un amigo, lo miraba compungido, presintiendo una paliza. Y el pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía y que él de sobra sabía que con este no se puede, que la calle y la pelota me trajo las suelas rotas. A la cama y sin comer, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él, que había llegado recién de trabajar tan cansado, ya lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura, pero nunca lo he olvidado. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Que mi padre supiera que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Porque yo sé cómo sufrí al ver a Fijo enfermo. Porque me miraba Fijo el primer pantalón largo. Y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estarás ahora? ¿Por qué no estarás ahora, viejo lindo, para abrazarte bien fuerte y ofrecerte mi cariño a toda hora? Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón. Porque te pide perdón al pensar en esos días en que ciego no veías que eras todo corazón. Déjame, negra, déjame que llore, es tan lindo desahogarse. Vamos a ver lo que hacen nuestras futuras señoras. Mirá esos pantalones, sí, ya sé. Hoy se fue a la calle sola. ¡Acostate, protestona! Mañana será otro día. Gracias. Amigo Luis, que está en el hospital. Entonces ahora